buenos días, David, la carrera urbana, ¿no? Pues la verdad que sí, estamos fenomenal, ya acaba de terminar ahora mismo y han empezado los más pequeños y una gran afluencia, que es de lo que se trata. ¿Cuántos participantes? Pues mira, hemos tenido, yo no te lo puedo decir con seguridad todavía, pero entre los 800 y 1000 en total. Y la verdad que gracias al buen tiempo que también tenemos, pues va transcurriendo todo con una normalidad y fantástico. Se han apuntado mucha gente, ¿no? Sí, esta carrera siempre es motivo de que la gente se mueva. Estamos esperando durante todo el año que esto llegue y con muchas ganas. Y como te vengo diciendo, aparte de los que han estado participando, tenemos mucha afluencia de público en el paseo marítimo. ¿Cuántos kilómetros recorre? Pues mira, son 5 kilómetros los más grandes, que es toda la vuelta, digamos, del paseo, y aparte también, pues los más pequeños, pues serían 2.500. Acaba de llegar Javier Mérida ahora mismo, que te puede hablar con más idea, porque él ha sido uno de los participantes. Sí, la verdad que sí, que las inscripciones se cerraron el viernes con 600 inscritos, pero durante todo el fin de semana y esta mañana hemos llegado a los 800. La verdad que es una respuesta impresionante. Dar las gracias al Club Atletismo San Pedro por su paciencia, por organizar esta prueba, en la que un gusto colaborar con ellos y disfrutar de una mañana impresionante, aunque no sea en el recorrido de siempre, pero bueno, la verdad que tenemos un paseo marítimo increíble. El recorrido es más llano y más rápido, y bueno, la verdad que agradecer a todos los participantes, a Arama, que están colaborando con una barra, un arroz solidario que van a hacer, que están haciendo ya, y dar las gracias a todos los participantes, al Club Atletismo San Pedro, a los servicios operativos, policía, a todas las personas que han hecho posible este evento. Es un evento además, digamos, familiar, porque si primero han competido padres, ahora, por ejemplo, diferentes categorías, los hijos también. Claro, es un evento familiar en el que a primera hora corren los padres, una vez que llegan los padres corren los niños, y da tiempo a los niños a ver a los padres ver a sus niños, y es una manera de echar la mañana aquí en el Paseo Marítimo de San Pedro, en familia, con amigos. Todo el atletismo y todo el deporte de Marbellí, sanpedreño, es una familia, y es un gusto poder coincidir y disfrutar esta mañana. Vamos a dar la salida a la categoría, que lo voy a mirar, alevín masculino y femenino. Yo soy Tony García. Sí, soy el presidente del Club San Pedro Atletismo. Bueno, pues el objetivo es colaborar con otros clubes deportivos, otras asociaciones, y poner que se nos vea un poquito que somos una asociación de adicciones, y que queremos colaborar con todos los clubes que quieran o tengan pensamiento de hacer una carrera, una paella, una barbacoa, lo que sea. Nosotros colaboramos con ellos y animamos un poquito el tema de la comida. ¿El deporte es fundamental para evitar precisamente los adicciones? Hombre, el deporte es fundamental. El deporte es lo más importante que tiene, para que no recaiga la gente que está con nosotros en las adicciones, y la gente que no está con nosotros, pues la está preveniendo. Gracias. ¿Para cuántas personas? Este arroz pues está para unas 200 personas más o menos. ¿200 personas? Y después tenemos el otro preparado allí también para otras 150 más o menos también. ¿Cuántos kilos de arroz había echado? Pues tenemos 30 kilos de arroz aquí preparado para hacer. Ahora mismo hemos echado 15 nada más. Esperamos gastar los otros 15. Muchos condimentos que veo también. Bueno, tenemos 15 kilos de pinchitos, tenemos 10 kilos de filete. Tenemos, ya le digo, el arroz para 300, aquí tenemos de todo para comer y para beber. Pues nada, enhorabuena por lo que hacéis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. El arroz, míralo. Está bueno, ¿no? Está rico, ¿no? Eso va a estar fenómeno. Lleven, está bueno. Si no está bueno, para matarlo. ¡Ay! 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 ¡Ay!
la niña nacidas en los años 2013 y 2014. Van a correr 1000 metros. Vamos, que todos se vayan acercando a la línea de salida en el arco celeste del Ayuntamiento de Marbella. Y le vamos a explicar cómo es el recorrido. Y ya están llegando por aquí los alevines.